Las palmeras son plantas que nos regalan un aire tropical en nuestro hogar con muy, muy poquitos cuidados. Soy Lir, experto de verdecora, y en este vídeo os voy a enseñar todos los cuidados sobre las palmeras. Lo primero que os voy a comentar son los cuidados del riego de vuestras palmeras de interior. Las palmeras de interior, al ser especies tropicales, van a necesitar una abundancia de agua. Por norma general, las palmeras van a tolerar mucho mejor la falta de agua que el exceso de riego. Entonces, lo que tendremos que hacer es regar muy abundantemente cuando reguemos, pero sin encharcar el sustrato. Y tendremos que esperar hasta que el sustrato se haya secado levemente para volverlas a regar. Es importante que, aunque esperemos a que el sustrato se haya secado levemente, no lo dejemos secar al 100% del todo. Esto es especialmente importante en verano, ya que si dejamos secar al completo el sustrato en verano, la palmera se secará. En invierno no es tan importante, pero aún así es recomendable, y sobre todo teniendo en cuenta que las vamos a tener en el interior de nuestro hogar y que en invierno solemos tener la calefacción relativamente alta, tendremos que regarlas también muy, muy a menudo. Otro de los cuidados más importantes para las palmeras de interior es la ubicación. El primer factor a tener en cuenta es la iluminación de las palmeras en el interior de nuestro hogar. Si tenemos una iluminación deficiente o tenemos menos luz de lo que la palmera va a necesitar, vamos a tener un problema en el cual la palmera va a estar muy débil y van a empezar a entrarle plagas. De hecho, descubriremos habitualmente que las hojas de nuestra palmera empiezan a amarillear o que se empiezan a aclarar. Esto habitualmente suele ser falta de luz. Si tenemos un exceso de luz, nos puede ocurrir todo lo contrario. Lo que vamos a tener es que, si le da el sol directo o que hay una iluminación excesiva, es que las hojas van a amarillear al completo. Se van a poner desde abajo hasta arriba completamente amarillas. Ninguna de las opciones es buena, salvo la correcta. La correcta es tener en la parte más iluminada de nuestra casa nuestra palmera de interior. Y de hecho, yo suelo recomendaros, cuando venís a tienda, que si la tenéis apoyada contra una pared o en un esquinazo, deberéis girarla cada 2 semanas para que reciba luz por igual en todos sus ángulos. Dentro de la ubicación, también os puedo hablar sobre la humedad ambiente, y es otro de los factores más importantes, sobre todo en latitudes en las que el clima es muy, muy seco. En el caso del centro de la península ibérica, que es donde me encuentro yo ahora mismo, esto es muy importante, ya que es un clima continental y muy, muy seco. En este caso, lo que suele ocurrir es que la punta de nuestras palmeras se empieza a secar. La punta de las hojas de las palmas se secan porque pierde agua más rápido por la hoja de lo que es capaz de recuperar por la raíz. Es por esto que es muy importante tener de vez en cuando un pulverizador a mano, y de hecho, más que de vez en cuando, según la especie, deberemos de aplicarlo como norma. Tener un pulverizador de este tipo para casi a diario pulverizarlas. Esto es muy importante, como os decía antes, en verano, porque el clima hace que el ambiente sea terriblemente seco. Y sobre todo, en invierno, cuando tenemos fuentes de calor artificial, como son los radiadores de nuestra casa, también van a desecar el ambiente y nos va a provocar esta serie de problemas en las hojas. Teniendo en cuenta esto, pasamos a otro de los factores importantes dentro de la ubicación de nuestra planta. Y aquí ya vamos al tema del sustrato, que está directamente relacionado con el tema del riego. Los sustratos, en el caso de las palmeras y de todas las palmeras en su generalidad, es que son sustratos que tienen que estar bien acolchados, tienen que ser muy, muy aireados, o sea, tienen que ser sustratos sueltos y esponjosos, y además tienen que favorecer relativamente bien el drenaje, ya que un exceso de riego va a favorecer hongos de putrición que van a atacar a nuestra planta. Y una falta de riego o un sustrato excesivamente drenado o excesivamente aireado va a hacer que no retenga agua suficiente y la planta no pueda recuperarse o rehidratarse cuando le falte agua. Entonces, es por esto que tenemos que utilizar un sustrato específico para este tipo de plantas. De hecho, es muy, muy buena idea utilizar un sustrato específico para plantas verdes, ya que lleva una formulación muy concreta para favorecer el crecimiento de este tipo de plantas. Por otro lado, y por último, dentro de los que son los cuidados habituales de las palmeras de interior, es mantener vuestras palmeras abonadas. Siempre os comento esto en la tienda. Es muy importante el que mantengáis los sustratos siempre, siempre, siempre bien alimentados. Vuestras plantas no solo requieren riego, no solo necesitan beber agua, sino que también necesitan
ciertos nutrientes para poder crecer correctamente. Entonces, el nitrógeno, el fósforo y el potasio, que es de lo que se alimentan las plantas, tienen que estar en las cantidades adecuadas. Es por esto que necesitamos abonar adecuadamente nuestras palmeras. Van a estar mucho más fuertes y os lo van a agradecer. Algunas de las preguntas más habituales con las que soléis venir a la tienda a preguntarme sobre las palmeras es: tengo las hojas secas, tengo la punta de las hojas quemada. Como ya os he comentado en el vídeo, normalmente esto no se soluciona, se previene. Se previene mediante la pulverización foliar, como os he comentado y os he enseñado previamente con el pulverizador. Pero en caso de que ya haya ocurrido y de que tengamos este problema, una de las formas relativamente sencillas de evitarlo, de quitarlo o de eliminarlo, es cortar la punta de la hoja. Y lo que voy a hacer va a ser doblar la punta de la hoja 90 grados desde el centro. Y luego voy a hacer un corte en bisel respetando la línea amarilla, la línea seca. Con esto, la punta de la hoja va a quedar afilada y va a seguir pareciendo el final de la hoja. Otro de vuestros problemas más habituales dentro de las palmeras de interior suele ser una decoloración en el envés de vuestras hojas. Normalmente lo que vamos a ver es que la hoja se mantiene relativamente verde intenso por la parte de arriba y en el envés se vuelve de un color verde más claro. Esto puede estar provocado por cochinilla algodonosa o por cualquier otro tipo de cochinilla. Son insectos mordedores que se alimentan de la savia de vuestra planta y por eso vemos esa decoloración. Sería conveniente utilizar un insecticida específico para cochinillas, aunque realmente, según el tipo de cochinilla, son más o menos susceptibles a este tipo de líquidos. Podemos utilizar incluso un insecticida general para acabar con ellas. Lo único que tendremos que hacer es pulverizarlo sobre las zonas afectadas. En este caso, tenemos un poquito de cochinilla algodonosa y lo vamos a tratar con este insecticida. Otro tip importante para cuidar vuestras palmeras, ya que otro de los problemas que me soléis comentar en la tienda es que os salen unas manchas como amarillentas en las hojas, suele estar provocada por una clorosis. Las clorosis son falta de ciertos elementos en vuestro sustrato, en la tierra en la que está la palmera. Por eso os comentaba antes que es muy importante mantenerlas abonadas de manera adecuada. Si no os gusta abonar con abonos líquidos, que tenéis que utilizarlos de uso relativamente frecuente, podéis utilizar este tipo de varitas para introducirlas en el sustrato y que se vayan deshaciendo. Esto va a hacer que todo este tipo de problemas de manchas foliares provocadas por una falta de un nutriente se solventen fácilmente. El último de vuestros problemas relativamente habituales también está relacionado con una plaga, que suelen ser los hongos. De hecho, las palmeras, al estar en el interior, suelen tener ciertos problemas de hongos, por lo que os comentaba, de temperaturas altas y mucha humedad. Normalmente lo que hacemos frente a los hongos es tratarlos con fungicidas. Los hongos que van a encontrarse en las palmeras se ven relativamente fácil porque habitualmente lo que vamos a encontrar va a ser una mancha marrón rodeada de un halo amarillo y habitualmente aislada. Para esto simplemente lo trataremos con un fungicida por contacto y lo eliminaremos rápidamente. En este vídeo os he explicado un poquito más sobre los cuidados de las palmeras y algunos tips para tener un cuidado más en profundidad sobre los problemas que nos soléis traer a la tienda. Si os ha quedado alguna duda, podéis acercaros a cualquier tienda Verdecora y preguntarnos. Os la resolveremos sin ninguna clase de problema. Si os ha gustado nuestro vídeo, podéis suscribiros a nuestro canal y cada semana encontraréis nuevos vídeos con más información sobre plantas, flores o animales. Soy Lir, nos vemos en Verdecora.